Para nosotros, no solo para los rionegrinos, sino para toda la región patagónica, este encuentro es muy importante porque nos permite tener un espacio para debatir cuáles son las principales problemáticas y sobre todo para decidir en conjunto cuál es el principal desafío que tiene la clase obrera en nuestro país, sobre todo frente a las políticas claramente de ajuste, de achique que se están llevando adelante, medidas económicas y políticas que impactan negativamente no solo sobre los asalariados, sobre los trabajadores, sino también sobre los jubilados de toda la Patagonia, pero también de otros sectores, comerciantes, productores, pequeños y medianos empresarios. Nosotros creemos que este encuentro va a resultar vital para seguir construyendo esta fuerza colectiva que necesitamos en este momento. En todas las discusiones, en todos los plenarios regionales que hemos llevado adelante, se impuso la necesidad de la unidad con los que luchan. Nosotros tampoco estamos de acuerdo en un amontonamiento para enfrentar las políticas que lleva adelante este gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri. Nosotros creemos en aquella unidad que se da por abajo, la unidad que se da en las bases, porque no solo queremos poner un freno a las políticas del gobierno nacional, sino también queremos discutir qué modelo de Estado necesitamos, qué modelo de Estado queremos y en ese momento, y en ese sentido también, qué es el gobierno que estamos buscando.